Si él cree que esta vez me va a ver los panties, se equivocó. Eso, vecinita, Dios mío, pero si usted se me pusiera así todos los días, yo fuera el hombre más feliz del mundo. Pero dime, morboso, ¿y qué tú hacías ahí? No, mire, vecina, lo que pasa es que yo estoy aquí porque necesito tumbar unos mangos de esa mata, pero como yo no sé gaviar, yo ando buscando ayuda. ¿No le gustaría ayudarme? Bueno, mi amor, tú sí estás feo, porque yo no me voy a subir ahí. No, pero tranquila, que hablando las personas se entiende, no tienen por qué ponerse así. Porque, por ejemplo, mire, yo tengo un dinerito aquí que tal vez usted se lo pueda ganar en dado caso que usted sí sepa gaviarse. Bueno, tú ves, ahí cambia la cosa. Ah, pues venga, 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 para que se gane eso, que no Okay. está de más. Mire, yo necesito que usted me tumbe todo lo que esté maduro. Usted va a subir mientras yo lo aparo aquí abajo. ¿Estamos? Okay, está bien. Vamos, así que adelante. Mierda, mi bro, a mí no me gusta hacer esto, mano, en verdad que no. Ey, tranquilo, manito. Oye, mira, tú no eres el único que ha hecho eso. Yo en ocasiones lo he hecho también. Sí, brother, pero es que a mí no me gusta en verdad estar empeñando de que mi tenis, mano. Mi rey, tranquilo. Oye, mira, mira este código. No lo veas como que tú lo estás empeñando. Velo como que tú estás haciendo un sacrificio para comer. ¿Tú me entiendes? Porque Mierda, eso es duro. loco. Es verdad, mano. Si yo lo veo desde ese punto de vista, tú tienes razón, loco. Te estoy diciendo, yo sé que es duro tú no tener para comer y teniendo cómo hacer dinero para eso. Ya, che, sí, loco. Más, mira, no se hable más, mano. Mira, ten. Mira a ver si te dan que sean 500 pesos por él. No, 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 tranquilo, que yo vengo de una vez. Desde que está en esa diligencia vuelvo de uno, ¿oíste? Está heavy, mi hermano, te lo voy a agradecer. Gracias, No bro. hay problema, manito. Ya tú sabes. Ay, Dios mío, mira que mi mujer no se dé cuenta de eso que yo estoy Que tú haciendo. no me dirás qué, mi amor. Mi amor, un negocio que yo acabo de hacer, pero yo te digo después. Ah, bueno, está bien, mi amor, pero mira, yo tengo que mostrarte algo. A ver, mi amor, ¿el qué? Tú tienes que mostrarme. Mira, me gané estos 500 pesos. ¡Wow, mi amor! Yo que acabo de hacer un sacrificio grandísimo. ¿Y cómo tú te ganaste esos 500 pesos, bebé? Oh, mi amor, el vecino de al lado me dijo que le tumbaron unos mangos porque él no sabía gaviarse. Entonces, él me dijo que me subiera en la mata para que yo le tumbara esos mangos. Me iba a dar 500 pesos. ¿Qué, mi amor? Ay, bebé, pero tú sí eres tonta, mami. Él simplemente lo que quería era verte los panties. Ay, Dios mío, ahora que tú me dices verdad, yo no me percaté de eso, porque incluso él estaba abajo de que aparando los mangos cuando yo lo tirara. Claro, mi amor, ese pervertido lo que quería verte era los panties. Pero tiene que tener más precaución con ese vecino que es demasiado pervertido. Sí, es verdad. Ven, dale para acá adentro, vamos. Está bien, mi amor. Dios mío, pero nada, ya te da, ya tú sabes que no vuelve a pasar. Tengo que tener más precaución. ¡Ey, ey, ey! Vecinita, ven acá. Por favor, y discúlpeme. Mire, ¿usted cree que yo le pueda hacer una pregunta a usted? Pero claro, vecino, dígame. Mire, yo quisiera saber si usted sabe cuánto es 2 más 2. Pero claro, cuatro. Así mismito quisiera ponerla yo en mi casa. ¡Ay, qué rico! Pero dígame, vecino, usted lo cumple advertido. Mire, yo mejor me No, voy. no, güey, güey, güey. Vecina, espérese, discúlpeme, que simplemente fue un chiste para sacarle una sonrisa. Yo simplemente, en realidad, quería saber si usted cree que me pueda volver a ayudar a tumbar un par de mango más. Ay, no, vecino, esta vez yo no puedo, no. Ah, usted no puede. Yo pensaba que sí usted podía, porque lamentablemente, si usted no puede, otra persona se puede ganar No, esto. no, vecino, lo que pasa es que no podía sin quedarme sin hacerle el favor. Ah. Pero usted me puede dar un momentico y vengo ahora. Ah, sí, no hay problema. Dele, Si él cree que esta vez me va a ver los panties, se equivocó. Vecino, ya voy, no se me desespere. Está bien, vecina, no se preocupe, tómese su tiempo.
Aquí está el vecino. Oh, ya llegó. Sí. Mire, agarre sus 500 pesos. Le estoy pagando de adelantado. Ok. Vaya y suba y túmeme esos mangos. Mire, trata de subir bien con cuidado y recuerde, mientras más usted abra la pierna, mejor sería para mí. Mierda, manito, te tengo una mala noticia. No me quisieron coger los tenis. Wow, bro, mano. Es verdad, mano, que cuando uno está de mala suerte, ni los perros se le pegan a uno, bro. Es que yo no me había fijado, loco, que los tenis están demasiado acabados ya. Che, loco, mano. Y eso, que yo di que le di una lavadita por afuera. Sí, pero también aparte de eso, loco, tienen un cicote. Ey, Yorkie, ey, de relajo, ey. Tienen un cicote, que ahí parece que se murió un ratón. Mi hermano, mire, deme mi tenis. Usted está loco, ¿cómo que tienen un cicote? Pero venga acá, bro, esos tenis tan nítidos. Tú te estás volviendo loco. Coja su tenis entonces, mi hermano, a mí que me importa. Váyase media ahí, mi hermano. ¡Ruede, hermanito! Usted está loco, y esa falta de respeto. Me manda de que empeñó unos tenis con un cicote a diantre ahí. Parece que se murió un rato. Maní, limpia esa vaina bien. Corté, ¿sabes? Manito, corté contigo. Sea más limpio, mi hermano, sea más limpio. ¿Qué te tiene el día, hermano? Oye, ¿con qué me salta? A mí me da cicote. Este tipo está loco. Diablo, pero es verdad que está crudo eso, pero ve acá, ahí parece que se murió un ratón. Ay, mi amor, a mí se me olvidó decirte que no te pusieras esos tenis. Que no, mi amor, pero ¿y por qué? Si son los tenis que a mí me gustan. Lo que pasa es que los otros días yo le puse un veneno a los ratones. Entonces el ratón se lo comió y se murió dentro del zapato. Anda pa'l diache, mi amor, qué lío, mano. Diache, yo aquí tenía razón, mano. Yo hasta que discutí con él, pero qué mala suerte, ¿eh? Sí, pero yo no sabía, imagínate. No, el que no sabía era yo. Pero mira, mi amor, el vecino me regaló 500 pesos más. ¿Que el vecino te regaló 500 pesos más, mi amor? A ver, ¿por qué él te regaló ahora de que 500 pesos? O sea, yo me lo gané, porque él me dijo otra vez que le tumbara los mangos. Pero mi amor, ya es de verdad que tú me lo estás haciendo. Tú vas a hacer que a mí me dé un infarto en el corazón, el tip, lo deje de hacer, porque yo te dije a ti que ese hombre lo que te quiere está viendo los panties, pero tú como que no entiendes, de por Dios. Pero no, mi amor, no te alteres, porque esta vez no fue así. Menos mal. ¿Y cómo fue entonces? ¿Cómo tú te hiciste para tumbar esos mangos? Mira, esta vez él no me lo vio, porque yo me quité los panties. ¡Pero cuál!